El Real Club de Golf de la Herrería acoge desde hoy el Campeonato Abierto de Madrid para mayores de 35 años. La competición se disputa tanto en categoría femenina como masculina, con más de un centenar de participantes. Los primeros 18 hoyos se disputaron sin sorpresas, al menos entre las féminas, donde Rocío Ruiz de Velasco cumplió con las quinielas y ha tomado la delantera al presentar una tarjeta de 73 golpes, tras una segunda vuelta complicada en la que los tres birdies logrados poco pudieron hacer con los dos bogies y el doble bogie con los que completó los segundos 9 hoyos. A 2 golpes marcha Macarena Campomanes, que aún tendrá posibilidades si sabe aprovechar las opciones que le presente el domingo. La tercera posición, aunque con menos posibilidades por culpa de los 78 golpes con los que completó su primer recorrido, la ocupa María Castillo. Más igualada acabó la jornada masculina, mientras que a Álvaro Llanza le valían sus 72 golpes para liderar en solitario la primera clasificación, la segunda plaza resultaba muy disputada, tanto que son 4 los jugadores que optan al puesto de Llanza: Luis Montero, Florentino Vargas, Jorge Buceta y Bernardo Campos, con 75 golpes, saldrán mañana con opción de alzar el trofeo de campeón de la categoría.